Hola amigos del mundo. Hay una palabrita que se utiliza mucho en el Caribe colombiano que es la terquedad. La terquedad es una línea fronteriza entre aquellas personas que han decidido no cambiar nunca, aquellas personas que suelen decir, soy así y moriré así. Esas personas que a través de ese comportamiento configuran lo que se llama hoy en día el fundamentalismo, o sea, personas que no quieren reconocer que hay cambios. Cosa que está ocurriendo en el fútbol, sobre todo en la prensa deportiva. La prensa deportiva sigue aferrada a los esquemas de Maturana y el Bolillo Gómez, Colombia. Y entonces no le dan ninguna importancia al resultado y a la forma como Colombia amenazó a este equipo joven, digamos, no de novatos, porque todos ellos juegan en grandes equipos, sino un equipo joven, detrás de aumentar la velocidad. Hoy en día se está manejando el fútbol, se están considerando fundamentalmente los atributos. En Europa consideran que hay 37 atributos en un futbolista para tenerlo en cuenta. Ninguno tiene 20 puntos en los 37 atributos, que sería un total de 700 puntos. Y el único que tiene 20 puntos sobre 20 en talento se llama Messi. Le sigue Ronaldo, que tiene 19, y así sucesivamente. De Messi, Ronaldo para abajo. Entonces, hoy en día, a través de los famosos chips que miden la velocidad, el tiempo y el recorrido, se están sacando fórmulas como las que utiliza Alemania, como las que utilizó Alemania para meterle 7 goles a Brasil. Más velocidad. A mayor velocidad, menos espacio tiene el contrario, es decir, desde el punto de vista defensivo, y mucho más espacio suele crear a través de la velocidad. Y la velocidad es un coadyuvante a la sorpresa. Entonces, velocidad, recorrido y tiempo en este momento están considerados como la fundamentación para elaborar cualquier figura dentro del sistema que se escoja. Los españoles ya empezaron a moverse alrededor de la velocidad, que fue el equipo que le presentaron a Colombia. Colombia, con una mezcla de jóvenes y veteranos, pues supo responder a esa prueba, porque debió ganar el partido, o por lo menos pudo haber ganado el partido a estas flechas española, pero pues la clase de todas maneras de un Morata, que fue el autor del gol del empate, que probablemente sea compañero de James en el Manchester United. Entonces, señoras y señores, volver a ver a Falcao despierto, activo, porque ese salto felino que dio Falcao para hacer ese segundo gol no lo hace cualquiera, y mucho menos él, que es mayor de 30 años. Falcao tiene más de 30 años, bueno, y mucho menos el que tiene más de 30 años. Nos vamos a enfrentar ahora, sobre todo con los equipos de Europa, a la técnica y recursos artísticos que tenemos nosotros en Latinoamérica, en Sudamérica concretamente. Nos vamos a enfrentar a la velocidad de los europeos. Y ya España nos empezó a mostrar realmente cuáles son sus intenciones para el próximo mundial. Señoras y señores, da tristeza ver cómo la prensa todavía sigue bajo los esquemas de Maturana, hasta el punto que ya empezó a asomarse Maturana como el posible reemplazo de Pekerman. Una de las cosas que nos molesta y que tiene a Colombia como la tiene es ese fundamentalismo, ese atraso natural, ese atraso congénito en que vivimos. Porque nadie acepta que las cosas han cambiado. El que tuvo alguna vez el poder cree que es para siempre. Y entonces se mece en una zona de confort y se les olvida que las vainas han cambiado y que hay que reconfigurarse, porque en la medida en que cae un paradigma, dicen los expertos, hay que poner la contabilidad en cero para reinventarse. Por favor, decir que Colombia no hizo nada, que Colombia fue un desastre, que con unos muchachitos. He oído eso, decir que Falcao era un jugador de fútbol. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es pensar con los intestinos. Bueno, ahí se las dejo.